Te voy a mostrar unos pasos de una pequeña coreografía y luego la vamos a juntar. Vamos a empezar con un movimiento, así que sígueme. En tu postura básica vas a abrir, esta es mi pierna izquierda. Uno, dos, tres, otra vez, vámonos. Uno, como que cierras una puerta, cierra la puerta. Dos, cierra la puerta. Tres, otra vez, cierro. Y uno, dos, tres, acompaña con tus manos. Y uno, dos, tres, estás cerrando una puerta. Quieres cerrar una puerta con tu cadera hacia el lateral y tus manitos acompañan, ¿sí? Uno, dos, tres. Ok, otra vez. Uno, dos, tres. Una vez más. Vámonos. Y uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Luz? En el cuatro vas a... Tu pierna viene acá. Uno, dos, tres. Y de coro, mira, va, tu pierna se va a flexionar para hacer un adorno bien bonito. Tu piecito está en punta o en media punta, apuntando al frente tu rodilla, ¿sí? Entonces, uno, dos, tres, pa. ¿Y cómo se hace el deslizar? El deslizar viene del dedito, pum, desliza. Deslizas con tu dedito, ta. No lo hagas seco de un, dos, tres, ta. No. Desliza, que se vea fluido y suave el movimiento. De este cuatro, ahora viene golpe de cadera hacia abajo. Ese golpe de cadera, el énfasis es abajo, 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 abajo. Como un rebote. Pa, 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 pa. Entonces, suelto, pero mi cadera como que regresa. Hay como un rebote. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. Buena postura, por favor, y alargada, alargada. Porque si no lo haces, si no te alargas, si no tienes una postura erguida, vas a hacer esto. Y te puede salir el movimiento así y no queremos que eso pase. Así que hay un hilito acá que te alarga. ¿Listo? Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya vamos con los brazos. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces tus manitos van arriba. Uno, dos, tres, cuatro. De aquí vamos a ir atrás. Pa. ¿Sí ves ese cambio? Pa. Entonces, ¿cómo vas a hacer el cambio? No vas a llevar tu piernita o tu pie simplemente así, no. Haces como una media luna y le das a este pie ahora el protagonismo. De aquí, pa, pa, ¿sí ves? Media luna, pa. Lo puedes hacer pequeñito, media luna, pa. Y ya sube mi talón. Entonces, pa, pa, ¿sí lo ves? Pa. Ahora esta pierna es la que queda al frente. Vamos a intentarlo. Despacio, desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro de coro. Uno, dos, tres, cuatro atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y te quedas ahí. Ahora, tu pierna, tu rodilla no queda completamente al frente, sino un poco hacia la diagonal. ¿Sí? Esca y Luisa, si todavía están por ahí, es hacia la diagonal. Entonces, uno, vamos a hacer como una U. Imagina una U o una media luna que sale de un extremo al otro. Empezamos con la parte de atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Mi cadera queda atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo puedes decorar con tus manitos.
Yo por ejemplo haría esto. 1, 2, 3, 4. Tú puedes hacer 1, 2, 3, 4, como tú quieras. Yo lo voy a hacer así. 1, 2, como el dedito mostrando. 1, 2, 3, 4. ¿Sí ves? Y es el piecito moviéndose un poco. Es la cadera, enfócate en la cadera. Y eso hace que tu pie se mueva y tu rodilla también. Toda tu energía en la cadera. Te quedas atrás. Entonces, de aquí vamos a hacer un movimiento hacia la diagonal. Presta atención. Pa, regreso. Ta, regreso. Ta, regreso. ¿Sí ves los pies? Apoyo, levanto pie, vuelvo a apoyar, regreso al centro. Ta, pa. Ta, pa. ¿Sí lo ves? Apoyo, levanto el otro pie, apoyo, regreso al centro. Apoyo, apoyo. Apoyo, apoyo. ¿Sí? Sería así. 1, 2 y viene el pecho. 1, 2. Viene acá. 1, 2, 1, 2. Y lo mismo hacia el otro lado. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quedamos aquí. Ahora viene otra vez el piecito para acá. 1, 2. Y vamos a hacer un círculo de pecho. 3, 4. ¿Cómo sale ese círculo de pecho, Luz? Fácil. Lado, frente. Lado, centro. Lado, centro, adelante. Lado, centro. Lado, y empiezas a hacer como media luna. Media luna, media luna. Hasta que te sale el círculo de pecho. Trata de que solo sea tu pecho el que se involucra, ¿sí? Debes sentirlo en un formato horizontal, ¿sí? Pa, pa. Ok, ahí es 1, 2. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Listo, de ahí, mira lo que va a pasar. Lo mismo, vamos para acá, pero vamos a hacer un árabe. Pa. ¿Sí? 1, 2, pa. Entonces tu piecito es como si quieres dar un giro, pero no lo das por completo. Entonces viene 1, 2, haz el paso. 1, 2, tus manitos te acompañan. Pa, pa. Abres y con tu cabecita decoras también. Pa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y te quedas así. Piecito en punta, así deberías quedar en esta parte. De aquí, pa, viene esta pierna que está libre, cruza, taca, taca, ta. Y luego cruzo la otra pierna, lo estoy exagerando para que lo vean. Luego esta pierna cruza, taca, taca, ta. Y luego esta pierna que está acá va al frente. 1, 2, 3, 4. Entonces vienen chimis de hombro. ¿Cómo sale el chimi de hombro? Te explico rápido. Pausa, 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 como que quieres tocar algo con tus hombros, una pared que está al frente de ti, y luego lo aceleras con dándole libertad a tu pecho, ¿sí? Taca, 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 taca. Entonces, 1, 2, pa. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y esta pierna queda flexionada. Ok, quedamos aquí. Ta, 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 subimos. Y ahí viene otros 2 pasos. De aquí abro. Pa. Pa. ¿Sí? Pa. Y aquí viene un pequeño chimi, en donde te vas a enfocar en la cadera que está con la pierna que no tiene peso. Esta pierna es la que tiene mi peso, esta no, esta está libre.
Entonces hago un pequeño shimmy. ¿Cómo sale esto? Hay una flexión, es un poco de shimmy egipcio, es decir, que esta flexiona. Obviamente esta también se va a flexionar y ayuda a que suba la cadera. Pero toda tu intención es aquí, ¿sí? Aquí, aquí, aquí. Upapa. Y son dos. Uno, dos, uno, dos. Entonces, de aquí, un, con mucho gusto. Tres, cuatro, uno, dos. Uno, dos, cambio. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. ¿Sí? Vamos a intentarlo desde el árabe, desde el círculo árabe y llegamos hasta acá. Si tienen preguntas, aquí estoy con mucho gusto. Vamos, desde el círculo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, árabe. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Y de aquí, como mi peso está aquí y esta es la pierna que tengo libre, esta pierna va a hacer un giro. Mis brazos van a hacer esto para decorar un poco. Si lo quieres hacer, ya te muestro. Va la piernita al frente. Pa. Pa. Va y vas bajando. Vas bajando. No, no lo haces así, sino que vas bajando un poco. Si te queda muy difícil, simplemente haz el giro. Pero si quieres, puedes tratar de hacer la decoración, el adorno, que sería, vamos bajando con el brazo, uno, dos, manito al pecho, tres, y sube. Es como si algo me subiera. ¡Pah! ¿Sí? Vamos a intentarlo despacio. Y si no, si crees que de pronto es un poco desafiante en este momento para ti, busca la manera de acomodarlo a tu esencia, que se vea bonito como tú quieras, ¿sí? Lo importante es divertirnos aquí. Entonces, viene de aquí, perdón. ¿Está así? Uno, dos, voy bajando, tres, pecho, cuatro. Es como que, como que me levanta el pecho. Sí, ya lo van a ver en la canción. Vamos a hacerlo todo despacio y luego lo hacemos con la música. ¿Listo? 5, 6, 7, 8. Todo despacio y luego empezamos con la música. 1, 2, 3, decoro. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, círculo. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? Está fácil, ¿cierto? Está fácil. Vamos a intentarlo con la música varias veces y vamos a empezar a colocar esos movimientos a la velocidad de la música. No te preocupes, lo vamos a hacer varias veces. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, círculo. 1, 2, ta. Y 1, pa. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Otra vez, vamos. Sí se puede. 3, 4, vamos. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, círculo.
Un, dos, tres. Dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Y uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres. ¡Ah! Otra vez les cuento el uno. Dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Uno. Sin mi voz. Vamos a hacerlo sin contar. Ustedes, sin mí. Solo les cuento el uno. Vamos. Fluidez. Uno. Última vez. Dámelo todo, eres una bailarina. Vamos. Vamos. Pose. ¡Ah! Última vez, la ñapa. Vamos. Vamos.